Dentro de mi vida pictórica, un gran espacio ha ocupado también los toros. Y fue precisamente aquí, en el Club Cocherito, que es el club taurino más antiguo, no solamente de Bilbao, por supuesto, sino de España. Es el primer club taurino que creo que ha cumplido ya los 75 años, ya, el aniversario. Yo hice las primeras excursiones que hice a primeros contactos que tuve con el campo taurino, en Salamanca, fueron con el Cocherito, de ahí viene conexión con ellos. Ya, precisamente tengo aquí unos dibujos que conservo de los primeros apuntes que hice en las tientas, allí en Salamanca. Mira, es la primera época, los primeros contactos que tenía yo con el mundo del, con las capeas. Aquí tengo, este es Don Alipio Pérez Tabernero, que ha sido uno de los ganaderos más importantes de Salamanca, que ha muerto. Lo dibujé a toda la familia. De ellos. Los temas que sé, ya continué con los toros, estuve, porque ya sabes que siempre me gusta, cuando empiezo un tema, me gusta, ya me enrollo con él y me gusta estrujarlo hasta que ya no puedo más. Seguí pintando toros y de esta época es el cuadro, por ejemplo, La manada de toros que tiene el Museo de Arte Moderno de Bilbao. Y luego surgió ya el, quizá el tema más importante que haya hecho estudio surgió cuando la Plaza de Toros de Bilbao se quemó, de raíz de quemarse se construyó una nueva, y en el 75 aniversario, que fue hace el 82, me encargaron el cartel de toros para la Feria de Bilbao, es el cartel del centenario, que estaba ya colocado en, que lo he visto colocado allí en el Museo Taurino de la Plaza. También aquí surge la conexión además con los toros, de la verdad que surge un gran personaje, que es el Alejandro, famoso, que me sugirió, bueno, aparte de los retratos que hice, por ejemplo, he hecho varios toreros, como el Capea, el retrato del Capea, surgió la figura de Alejandro, que es el hombre, bueno, es el tío más popular que hay en Bilbao, a nivel de todos, porque claro, él entiende de toros como nadie, pero entiende, habla de fútbol, de música, de pelota, de cualquier, es un hombre importantísimo. Entonces, y luego como cabeza, como figura, pues es inagotable, o sea, se le podrían hacer los 100 retratos. Yo le he hecho ya varios de retratos, en este momento hay uno, el Bar Lepanto, y el otro es el primitivo que he llevado a la exposición a Houston, que es el primitivo que le, el primitivo retrato que hice yo, que era unos 12 años o ahí. Bueno, es que la cafetería Lepanto es la cafetería aparte, bueno, que es un poquitín donde yo paro un poco mi casa, un poco mi oficina, y es una cafetería que tiene mucho sabor porque es donde paran en la feria, en Bilbao, paran todos los artistas de teatro, de cine, vamos, que vienen aquí a actuar, y luego todos los toreros y todo el mundo taurino, ¿eh? Aparte de eso, que acá está Alejandro, es un hombre que es de la inclusa, no tiene familia, ni vive en la fonda. Este hombre está invitado por el dueño de eso a comer y cena todos los días del año. Incluso le lleva las cuentas de la venta de la lotería y todo, tiene allí su caja, le lleva las cuentas, está en su casa, aparte, ¿no? De ahí que esté ahí presidiendo el lugar del retrato del SEA, precisamente el de Panto. Pero te digo que es un hombre tan súper popular y que te sorprende porque entiende de todo, vamos, hasta el día. Él está todavía con la radio puesta, con el sordo. Y se lee todo, antes había que haya salido todos los periódicos, y luego tiene unas opiniones dentro de su retraso, bueno, su formación mental, que no es normal, tiene una apreciación, una idea, un sentido de la mundología maravilloso, que es lo que a mí es la figura que a mí me ha impresionado. Por eso digo que no me canso de pintarle, ¿no? Estamos en la novela. Bueno, aquí esta fotografía, yo entiendo que es cuando ya se reconstruyó después del incendio de 1914, que desapareció y se hizo este teatro. Después, la última restauración, que es la que estamos viendo ahora en el teatro, es por consecuencia de las inundaciones que hubo hace 3 años. Que desapareció todos los bajos, subió hasta 3,5 metros el agua. Esta marquesina ha desaparecido y se ha hecho la reconstrucción según el original que tenemos en la fotografía.
Esta fotografía yo me representa aquí como que en un teatro, esto es después del incendio de 1914. Prácticamente quedó todo destruido, todo está sin techo, y a partir de esto ya se le dio la forma actual del teatro. Porque actualmente a este incendio el teatro era mucho más sencillo, más simple, de líneas más simple. Y luego a la reconstrucción de 1914 es cuando se le dio carácter ya y el aspecto actual, que se ha vuelto otra vez a dejar ya en su mayor pureza después de las inundaciones a que hablaba antes. Porque parece mentira que tiene que haber una desgracia, tiene que ocurrir una desgracia para que vuelva a resurgir, ¿no? Maite, Donostiarra Maite, egun sortzikoa. El pintor vasco es un pintor que hemos pintado, pintas el pello vasco por tradición, ¿no? Si tiene sentido. Y luego se ha pintado, todos los pintores importantes vascos que ha habido han pintado por contraste Castilla. Yo no sé por qué. Y lo encuentras en todos los pintores, ¿no? Y además han entendido una Castilla, una forma de pintar Castilla, igual, muchas veces mucho más cercana a la realidad que los mismos pintores castellanos, ¿no? Quizás por contraste, yo no sé. Y a mí siempre ha sido, yo he pintado, a mí me ha gustado pintar el País Vasco y volver a ir a Castilla y ves los colores mejor en Castilla. Luego estás pintando en Castilla y volver otra vez al País Vasco para ver los grises, las dos paletas, ¿no? Por quizás sacarle más provecho, más jugo a cada paleta, ¿no? Mismo me gusta pintar paisaje y de repente pinto, paso a la figura, entonces me paso una temporada pintando figuras. Siempre dibujando, pintando figuras. Caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almeja, gran cocido parisien, huevos al ratén, sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almeja, gran cocido parisien, huevos al ratén. Las piezas de las antiguas maquinarias que estaban allí tiradas, que las iban a haber tirado,
Y entonces se me ocurrió a mí, yo hablé con la gente del funicular, y se me ocurrió, que aquello era una joya, que no se podía tener una maravilla de fundición, y se me ocurrió colocarlo en una posición como que levantada, como una rampa de hormigón, bien clavada, como haciendo un poco movimiento. Es una rueda que pesa varias toneladas, de unos 4 metros o 5 de altura. Es la única escultura que puedo tener yo, que se puede considerar que he hecho una escultura, que no la he hecho yo, pero bueno. Yo entiendo que haya pintores que no, que se queden en el informalismo, en la abstracción, pero quizás que no, pues, no pueden decir más. Y claro, entonces se dice muy poco, porque la abstracción es tan subjetiva que no dices, puedes decir mucho pero no dices nada, claro. ¿Eso te interesa decir? Pues a mí me interesa decir una cosa concreta, ¿no? Algo de los negros, ¿no? Para pintar los negros. Yo quiero transmitir el movimiento, el ritmo del negro. Es mi intención. Primero, yo disfruto, si lo consigo. Y luego, transmitirlo, ¿no? Creo que es una pintura que está por encima de la pintura liberal, puramente informalista. Es, pues sería aburridísimo la exposición, ¿no? Ocurre los estratos, aunque los estratos vas a ver una pintura y la pintura te gusta y luego has visto la exposición y sabes aburrido. Sí. Tu imaginación. Eso es el defecto siempre, así es siempre. El pintor abstracto. Es muy difícil. Eso te digo, no sé. Además uno tiene que ser como eres. Cuando se habla de pintura contemporánea, museo de contemporánea, bien, pues tiene que reflejar desde luego todo lo que se está haciendo, aunque esté mal hecho. Pero llevamos eso sí, lo entiendo. Por eso muchas veces entre los museos son espantosos, a veces hay salas que entras y sales corriendo, ¿no? Pero es así, debe ser así, ¿no? El Museo Arte Moderno de un lado, como Museo Arte Moderno y como museo, vamos, completo, para mí me hace, pues eso, pues el Museo del Prado es el museo más completo que hay en provincia, sin duda alguna, y se está enriqueciendo cada vez más, con toda ahora, porque se abre, siempre hoy en día los museos, si quieres estar al día, estar en el momento, tienes que abrirte a todas esas corrientes. Salas dedicadas que reflejen el momento actual, aunque sea un momento de despiste o de desastre, ¿no? Lo que queda reflejado y eso. Ahora, luego pasarán los años y irán quedando con las horas. Muchas veces se almacenan, se guardan y va quedando la obra que realmente deja pozo, ¿no? Los años hacen de filtro, es el filtro. Por eso, cuando ves ahora la pintura, ves la pintura flamenca, primitiva, flamenca, y luego la clásica, van quedando los que realmente pintaban, ¿no? Mi hija suele decir, oye, papá, ¿por qué cuando preparas las telas, ¿no? ¿Por qué no presentas las telas preparadas? Digo, porque no me las aceptas, la gente quiere algo más de mí. Y yo también exijo algo más a mí, porque para mí, claro, entonces sería hacer una exposición una vez en la semana, porque cuando estás manchando, claro, estás disfrutando, ¿no? Porque estás manchando, estás pintando, haciendo formas, totalmente. Aunque sí, le quedan preciosas, porque lógicamente el brazo tuyo es tu brazo, es tu movimiento, está tu ritmo ahí, ¿no?